with you. Sometimes I love ya, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, and times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. Pain. Yeah, yeah, yeah. And that's when I think I make you more than what a fool. But I can't stop falling back in love with you. And I keep on falling in and out of love with you. Tenías calladita, sanisirense. Estaba contenidito ahí. Tenía que salir. Qué, aparte lo que se vio en la pantalla con el ballet, era gran show. Viste un gran show. Para lo que estábamos ahí atrás viéndonos en la tele, viste un gran show. Para mi familia. Bueno, voy a saludar. Perdón, permiso. Muy buenas noches, San Isidro. Un placer para mí estar con ustedes. Y hacer este hermoso programa que tanto nos moviliza. Permiso, vamos a trabajar. Bueno, esta noche es una noche muy complicada porque hasta ahora han pasado todos cantantes que desafinan. Es un arranque, pero como no sé si no hemos tenido dos arranques así. Sí, mucho desafinado y esto hace muy, muy mal. Realmente hace muy mal. No, Ángeles, no, ningún perdón. Vos no tenés perdón, no podés cantar así. Porque este es un concurso. Wow. Entonces si vos venís acá y cantás, haces la canchera y todo esto, los demás, ¿qué hacen? Hay que pensar en los demás también. Bueno, gracias. Bueno, nada, estamos muy contentos porque realmente cada día se anima gente más talentosa y sí. Eso nos hace poner muy felices y seguramente a la gente que está en sus casas también. Tenés una lindísima voz, trabajás mucho, se ve que detrás de esa voz hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hay escuchar mucha música y mamar de ahí y cantar, ¿no? Y cantar. Desde chiquita. Y hay una muy buena actitud escénica, te plantás muy bien en el escenario, sí. Mirás bien, agarrás bien el micrófono, fuego, todo. Acá mi amigo me tira letra, todo, fuego, ya como desesperado. Fuego. Así que. No, es que salió prendida fuego. Yo lo único que te digo es que para este jurado es un honor que aparezcan cantantes como vos. Y obviamente con cuatro palancas rojas. Ah, no, eran verdes, perdón. Rojas. Nos vemos en la final. Por el fuego, rojas por el fuego. Por el fuego de esta niña. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Angie, buenas noches. Buenas noches. Realmente tengo que decírtelo porque me movilizaste. Cantantes como vos, que desde que se paran ahí arriba del escenario, desde la primer nota, nos meten adentro, ahí con vos, son los que marcan la diferencia. Son los artistas que tienen un plus, son los artistas que encontraron un estilo, que encontraron la personalidad. Siendo tan joven como sos, realmente te auguro un super futuro porque sos una cantante espectacular y una intérprete de primer. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Fíjate, yo estoy viendo, ¿esa es tu madre? Este es mi igual. Ahí,
No, con la cara que te mira tu mamá cuando Valeria decía lo que decía. No, estaba y es mi mamá. Si no es ella, no es nada. No, Valeria estaba diciendo cosas muy potentes. Supongo que tu madre te habrá alentado para que sigas estudiando. Sí, mi madre, mi padre, que es cantante también. Toda la familia, tíos, bueno, todos los que están ahí. Hacete uno de los que cantan con papá. ¿Con papá? Sí, alguno familiar. Para papá. Dale. Papá, ¿cuál le gusta a papá? When you cried out, wipe away all of your tears. When you scream, I fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still have all of me. Que a mi mamá. Tu vieja es tan pero claro, obvio, ¿cómo no? ¿Cómo? Que las hijas mujeres cuando te hacen esas cosas que te dicen para papá y te destruyeron. Preguntale a tres hijas mujeres, así que pobrecito. Sí. Ale. No, quería recalcar que tenés muy buen inglés y eso se valora mucho cuando alguien entiende lo que está cantando. Y después hay cosas que no se estudian. Ese fuego de romper la voz y que sea creíble. Porque hay gente que puede romper mucho, pero es a veces te hace daño. Vos rompés la voz y se te cree. Se cree eso que estás sacando por la garganta. Wow. Se valora fuego. Mucho. Actitud, credibilidad, cosas gracias, que hay un artista no pueden faltar para trascender. Pará, un segundo. Vale, cortá. Y ya que sabes tanto inglés, ¿te sabes esa Someone Like You de Adele? Sí. ¿Eh? Sí. Gracias. Que es un tema... Sometimes it hurts instead. Qué bueno cuando aparece la magia. Es sos una bestia. Sos vos una también. Bestia. Yo soy un bestia, que es lo que es peor. Fuerte el aplauso para Ángeles Casares. Gracias. Recuerden este nombre de Shari Gindro. Ángeles Casares. Para toda la galaxia. Gran momento. Este guardámelo para el CD. Para el DVD.